Hola chicos y muy buenas. Todos los años hasta ahora he hecho vídeos de felicitación para Navidad y todo esto en el canal, pero este año no he podido hacerlo, no me acordé en realidad. Pero vi el vídeo de Edward de Pro Android y me inspiró a hacer también yo un vídeo con móvil. Por cierto, probando un móvil que me convencieron comprarlo los de Android for All, porque vi el review que hicieron de este móvil. Es el Sony Xperia Z3 Compact y estoy probando sus capacidades de hacer un buen vídeo. No sé cómo saldrá. Bueno, al grano. Os voy a contar un poquito lo que ha sido el último año para mí y para el canal. Para mí era lleno de estrés, de trabajo, de cosas que no me esperaba, ¿no? Pero al mismo tiempo de muchas sorpresas positivas. Ya habéis visto el vídeo que subimos con los chicos sobre el proyecto Aero Light Workshops. Y en este vídeo no voy a contestar a preguntas respecto a este proyecto, porque os he dicho que con el hashtag de RLW las vamos a leer todas y las vamos a contestar en otro vídeo en el canal de Aero Light Studio. Y os vamos a explicar todo lo que no habéis podido entender o todas las preguntas que podéis tener, pero ahora acabamos de mostraros este proyecto, pero en realidad llevamos un año y medio trabajando en él. Entonces todo el 2014 me he levantado y me he acostado cada día con la idea de este proyecto. ¿Qué es lo que he hecho hoy? ¿Qué es lo que no he podido hacer hoy? ¿Qué es lo que se me ha escapado? ¿Qué es lo que podría haber hecho mejor? ¿En qué me tengo que enfocar mañana? Viajes. Me he mudado a Barcelona. En realidad, hace un tiempo súper bueno. Y si me hubiera llevado toalla, estaría ahora mismo en el agua. Hay gente metida en el agua y la verdad es que hace muy buen tiempo. Y eso que es enero, ya. Yeah. Bueno, con esos pensamientos un poquito, pues se me ha pasado todo el año. Me mudé a Barcelona, estábamos trabajando en muchos aspectos del proyecto con los chicos. Y esto me mantenía motivado, pero por otro lado también el canal de YouTube ha podido crecer bastante también. He aumentado la calidad de los vídeos, muchos lo han notado y me han felicitado por ello, y la verdad es que me he esforzado para conseguirlo. El canal parece que va creciendo cada día más y más y más, lo que solo me podría alegrar, y la verdad es que me lo paso genial. En 2015 también va a haber muchas sorpresas. De hecho, todavía no os hemos contado todo lo de Aero Light Workshops, porque hay otras partes que no hemos contado, pero que son una pasada, las vamos a contar estos mismos días. Y sí, hemos tardado bastante en contarlo, pero hay mucho por contar y os va a gustar. De la misma forma que ahora cuando digo que hay muchas sorpresas para 2015, es porque veo las cosas que van a pasar en 2015. Y claro, ahora no puedo hablar de ellas, pero dentro de medio año veréis algo y diréis, wow, qué guay. Bueno, pues en realidad igual estoy trabajando en ello desde ahora. Una pequeña noticia es que probablemente en octubre voy a estar durante... Esto no es oficial todavía, no sé por qué lo digo, pero bueno, porque es un vídeo de estos sinceros en los que cuentas tu vida y es permitido, pero no está confirmado al 100%, pero muy probablemente a finales de octubre voy a pasar más o menos una semanita en México. Me han invitado de una organización y cuando se confirme todo, pues voy a hacer un vídeo contando todos esos detalles, fechas, horas, todo lo que se va a hacer. Pero bueno, estamos en proceso. De momento vivo en Barcelona y me voy a quedar aquí porque es lo que requiere un proyecto como el que hemos empezado, tanto de Aero Light Studio como Aero Light Workshops, que son proyectos separados. En este año tal vez sería buena idea contar algo que he aprendido o algunas cosas que he aprendido. Voy a cambiar de mano porque ya me canso. Este año aprendí que de la misma forma que hay un miedo de fracaso, también hay un miedo de éxito. Otra cosa que aprendí es que da igual dónde estás, siempre puedes llegar más lejos. Otra cosa que aprendí es que es muy difícil a veces trabajar en algo sin ver los resultados, pero cuanto más te esfuerces, más vas a adelantar a otros y conseguirás hacer algo realmente mejor, y es entonces cuando vas a recibir la recompensa, ¿no? Otra cosa que he aprendido es que no hace falta tanto dinero como lo que normalmente la gente piensa. Esto no tiene nada que ver con la fotografía, lo sé, pero os estoy contando porque muchos
me hacéis preguntas, ¿no? ¿Cómo me he mudado aquí? ¿Cómo hago las cosas que hago? En realidad esto tiene muy, muy, muy poco que ver con dinero. Más tiene que ver con actitud y con buenos contactos, buenas relaciones con gente de calidad. Porque en realidad, cuando yo salí de Burgos, prácticamente corté una gran parte de mis ingresos. Entonces vivo con muy poco dinero, pero vivo igual o incluso mejor. Lo digo porque mucha gente se queja de la situación en su país, como por ejemplo en Argentina, Perú, Chile, México, Cuba. Muchos seguidores del canal se quejan de que no tienen dinero para montar esto, no tienen dinero para montar lo otro. Y este año he aprendido que de esto hay muy, muy, muy poco de verdad. Y casi nada. No voy a decir nada para cubrirme las espaldas, pero tiene muy poco que ver con dinero. ¿Qué más he visto? No sé qué más he aprendido. He aprendido muchas cosas, en realidad. He aprendido muchas cosas. Me he acercado mucho, sin que nadie lo sepa, a lo que son los seguidores del canal. He empezado a seguir de más activa a algunas personas. Me he vuelto más activo también en Instagram y en Twitter últimamente. ¿Qué más? Bueno, también he tenido que hacer muchos sacrificios. Esta es otra cosa que he aprendido este año. Que si quieres conseguir algo realmente grande, tienes que hacer muchos sacrificios. Y a veces no estamos hablando de sacrificios de dinero, sacrificios de solamente comodidad, que sí que lo he sacrificado también. No estoy tan cómodo como en mi propia casa, en mi propia cama, por así decirlo, donde he estado años y años y años viviendo. Pero hay sacrificios aún más grandes, que son los amigos, que he tenido que alejarme porque físicamente estoy lejos y por mucho que queramos, pues no podemos mantener una comunicación de calidad. Sí, hablamos por WhatsApp y todo esto, pero no es lo mismo. Pero es un gran sacrificio. Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Si quieres montar tu estudio, si quieres irte a otra ciudad, si quieres progresar, porque el problema de Burgos es que es una ciudad muy pequeñita y no tiene nada de, no tiene el espíritu de emprendimiento que hay, por ejemplo, en Barcelona. Prácticamente sería imposible montar lo que estamos montando aquí. En Burgos, por ejemplo, sería imposible, de verdad. Aquí simplemente las cosas funcionan y esto es también algo que me ha sorprendido, pero el sacrificio de los amigos y de las amistades es algo muy duro. Te recomiendo tenerlo en cuenta si vas a hacer algo como lo que estoy haciendo yo. Mantengo la relación por WhatsApp, por emails, por todo lo que sea, ¿no? Por Skype. Mira, un helicóptero. Bueno, aparte de todos estos cambios, otra cosa que aprendí es que es mejor juntarte con más gente para hacer algo que ir solo por la vida. Más que nada porque por mucho que quieras, no tendrás que aprender demasiadas cosas y al final no harás nada de calidad. Es muy difícil, la verdad, ir solo por la vida. Entonces mi unión con los chicos, con Pau López, Pau Fernández y algunos más que todavía están en la sombra, me ha aportado muchas cosas y espero que yo también haya aportado mucho para ellos. Y no sé, creo que más o menos este es el resumen de 2014. Todo un año, si te fijas, todo en lo que estoy hablando es cómo me he mudado y cómo he estado trabajando en esto y cómo hemos estado todos trabajando, qué es lo que he tenido que sacrificar y no te cuento mucho más. Pero es porque prácticamente 2014 ha sido esto. Ha sido eso, no ha habido mucha diversión, por ejemplo. Ha habido semanas enteras en las que, bueno, enteras en el sentido de que sin 3 o 4 días seguidos, por ejemplo, sin salir de casa, estando enfrente del ordenador haciendo cosas, diseñando, escribiendo, editando, fotografiando, trabajando mucho. Ha habido momentos duros, pero también pequeños premios que me ha dado la vida para poder seguir adelante. Y la verdad es que me estoy quemando ya, me estoy asando, de verdad. Ah, Dios, qué calor. ¿Os da envidia, verdad? Bueno, pues la verdad es que estoy en un sitio maravilloso. También quería agradecer en este vídeo, ahí se me ha olvidado,
en Barcelona he podido conocer muchos youtubers también. Hemos tenido hace poco una cena de youtubers aquí en Barcelona. Éramos como 15, 16 personas, era muy chulo. Yo era uno de los más pequeños, claro. Pero era muy guay conocer a gente de ese tipo. He conocido de cerca a Edward de ProAndroid, los chicos de Android4All y otros youtubers que también vais a ver en algunos vídeos míos, porque les voy a hacer algunas fotos y tal. Estamos que no cabemos en el ascensor. Pues tienes que bajar, mujer. Aquí tenemos a ProAndroid. Bueno, hacemos un poco de magia, ¿no? Hacemos magia, va. Magia en directo. Magia en el ascensor. Toca una carta, corre. Pero pinche ya, que si no saben cuál es. Sí, ahí también. Corre, corre, que llegamos, corre. Ponla ahí. ¿La recuerdas? ¿Tienes en la mente? La tengo en la mente. Te lo digo porque va a ser importante. Atención, mira. No, mírala, mírala. No tengo bastante, que te me ¿la ves en mi mano? La veo. No puede ser. No puede ser. Oh my god. Bienvenidos. Bueno, aquí estaba ya en mi lata. Esto es la fábrica de sueños. A tope. Ahí estáis editando. A tope. Estamos a tope siempre. ¿Esto es de los dos canales? Esto es Eurogamer, Android4All. Oye, los gamers ahí tienen un... Tienen más material, está claro. Bueno, 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 entrando en el estudio de Android4All. Uy, perdona, tío. No, y aquel like y dislike. También quería agradecer a todas las personas que al principio eran simplemente unos seguidores del canal de YouTube. Y luego se convirtieron en personas que realmente han hecho mucho para que sea posible que yo esté aquí, para que yo tenga dónde estar, para que yo tenga qué hacer, o en cualquier momento que haya necesitado algún tipo de ayuda, pues han estado ahí, tanto en el grupo de Facebook o el grupo de Flickr, los concursos de Flickr. Por cierto, os voy a poner enlaces abajo por si alguien no sabe de lo que estoy hablando. La página de Facebook, muchas cosas, la gente me ha ayudado muchísimo y no sé con qué me lo he merecido tanto, pero la verdad es que si algún día te entran ganas de quejarte de que no tienes algo o no puedes algo, creo que no es correcto hacerlo, porque primero, de alguna forma lo puedes conseguir, y segundo, si lo haces bien, yo creo que la gente te va a ayudar en cualquier cosa que sea. Gracias también a todos los que me han saludado por Twitter y YouTube y Instagram, y me he sentido querido en las redes sociales estos días, en Navidades, cuando he visto a tanta gente saludándome y deseándome que 2015 sea un año aún mejor y diciéndome que están conmigo, están dispuestos a ayudarme en lo que sea. Y también quería agradeceros muchísimo por el vídeo, por la reacción al respecto al vídeo que subí sobre el proyecto de Real Light Workshops, porque me da muchísimo miedo cómo va a reaccionar la gente y si le va a gustar la idea, si la van a apreciar. Y ha sido una pasada, porque vi que realmente lo aprecia la gente, y esto es lo más importante, porque con esto ya tenemos casi garantizada la realización de este proyecto. Nos queda poco en realidad. En vídeos que vamos a subir en el canal de Real Light Studio y en la web de Real Light Workshops vamos a contar más detalles de en qué fase estamos y todo esto. Pero estamos cerca, y todo esto es realmente imposible realizarlo sin vosotros. Así que la reacción que he visto hasta ahora ha sido tremenda, y espero que siga así. Espero que lo haya podido expresar bien. Así que nada, acabo con este vídeo porque se está haciendo larguísimo. Y me voy al estudio porque tengo que editar otros vídeos y también planificar algunas cositas. Y bueno, realmente seguir trabajando en el proyecto de workshops con los demás chicos. Voy a responder solo a una de las preguntas que me hicieron cuando subí el vídeo de Real Light Workshops, y fue qué pasaría con el canal este, con el canal de YouTube mío, de Fotoescalera. Y la respuesta es que si algo pasa, es que va a mejorar. O sea, yo no voy a dejar de hacer vídeos en este canal. Porque va a ser diferente a lo que es en el otro canal, muy diferente. Y si algo cambia, es que va a mejorar, pero no va a empeorar ni tampoco va a ir hacia abajo.
por lo menos de mi parte. Espero que vuestra también. Es la única pregunta a la que voy a contestar en este video, pero las demás preguntas que se os ocurren respecto del proyecto, por favor, las podéis hacer en Facebook o en la página de Facebook de Real Life Workshops o en el Twitter mencionando RL Workshops y obligatoriamente poniendo la etiqueta RLW para poder seguirlas, y las vamos a leer el día 8 o 9. Hemos quedado para grabar un video contestando a estas preguntas, así que date prisa. Si tienes alguna pregunta, intentaremos contestar a todas porque queremos conseguir una total transparencia, porque es el único camino para que esto funcione. Y contestaremos a 99% de las preguntas. No digo 100 porque igual puede que sean demasiadas como para un video. Pero sí, eso es. Muchísimas gracias a todos. Buen año para ti. Te deseo muchos éxitos, mucha suerte y muchas fuerzas para seguir trabajando. Más que suerte, te deseo fuerzas, porque con las fuerzas conseguirás que las cosas funcionen. La suerte es algo relativo, pero las fuerzas no. Si te esfuerzas, lo vas a conseguir. Te deseo éxito, te deseo que tus sueños se cumplan, llegan a realizarse con facilidad y también que puedas disfrutar de la vida, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Pero bueno, y muy importante, que puedas disfrutar de tu trabajo, que lo voy a hacer dentro de unos minutos cuando voy al estudio. Es lo que te deseo. Y gracias a todos otra vez por todo, ¿vale? Venga, chicos. Chao.